encanta. ¿Te da autorización para filmar el hombre? ¿Eh? Me robó la cámara. Llegó el memo. ¿Eh? No, no contactas. No, a mí no. ¿Sí? No, pero... Ya está, se cabrea. Bien, estamos con el director del Polideportivo del Triángulo. A ver, ¿qué nos dicen este día hermoso donde tanta gente se ha juntado? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá reunidos en el Polideportivo. Conjuntamente tenemos dos eventos. Uno que es acá a mi derecha, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Social, donde involucran a los chicos de Envión, con torneos de fútbol, de vóley, de ping-pong. Y bueno, nosotros siempre colaborándole, necesitábamos un espacio y se lo brindamos. La verdad que hoy es un día hermoso para la práctica de todo deporte. Aparte, ¿qué tienen preparado, digamos, futuro aquí en el Triángulo? Bueno, acá en el Triángulo tenemos proyectado poder lograr un ambiente tanto deportivo como recreativo. Va a ser un trabajo arduo. Pero bueno, estamos confiados y tenemos la energía para poder conseguirlo. Y brindarle a todas las edades que puedan acercarse acá y disfrutar de los días lindos. Para quienes se quieren acercar acá, ¿qué requisitos deben tener? ¿Qué horario deben venir? No, requisitos no hay ninguno, no hay exigencias de ningún tipo. Esto es un predio municipal, está completamente abierto al público. Lo que sí tenemos son, digamos, horarios de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, el predio está funcionando para todo aquel que quiera acercarse. Con respecto a los deportes, ¿también cómo es? Bueno, hoy por hoy, acá están funcionando las escuelas deportivas, todos los días de la semana, tenemos fútbol femenino, tenemos vóley, tenemos rugby, tenemos hockey, y bueno, todo aquel que quiera participar, se puede acercar a la Subsecretaría de Deportes a inscribirse. ¿Hay un teléfono? Tenemos teléfono, pero bueno, en este momento no lo tengo en mente. Pero bueno, pueden entrar en la página web de la municipalidad y ahí van a tener el teléfono para poder comunicarse y despejar cualquier duda que tengan. Bacana, muchísimas gracias.